Hoy le voy a sacar nuevamente la rabia a mi esposo. Le voy a decir que le toca pagar de aquí en adelante la gasolina, ya que yo no manejo el carro. Vamos a ver cómo reacciona. Amor, qué bueno que vinimos a cargar gasolina, porque yo necesito hablar contigo sobre la gasolina. ¿De qué? Amor, ¿a ti te parece justo que yo esté pagando lo mismo que tú? Sí, por favor, dame 50 de corriente. ¿50 gasolina? Sí, gracias. ¿Qué te parece justo que yo esté pagando la mitad de la gasolina si tú eres el que está manejando el carro? Ya va. ¿Y acaso tú no estás usando el carro? Sí, pero... ¿El hecho de que tú no manejas? Dime, amiga. No. ¿Usted quiere saber qué dice así? No, todavía no. Gracias. El hecho de que tú no manejes no quiere decir que la chica está aquí y no voy a hablar de este tema así tan duro contigo, pero el hecho de que tú no manejes no quiere decir, y no manejas porque tú no quieres. Porque tú sabes manejar. Sí, pero tú eres el que siempre manejas. O sea, yo no manejo porque casi no me gusta. Pero, ¿pero por qué no te gusta? Amor, pero yo debería. ¿Pero el carro de quién es? Yo el debería, carro de los dos. Debería pagar un poquito más. El gasolina. Carro de los dos, no vengas a hablar porque para todos lados te llevo. Y eso obviamente consume gasolina. Claro. ¿O quieres que yo pague la gasolina y te llevo para todos lados y el chofer tuyo? Bueno, pero yo pago un poquito menos. No, mi amor. O sea, es algo ilógico. O sea, no deberíamos pagar mitad y mitad la gasolina. Algo ilógico lo que me estás diciendo. Bueno, pero ahorita hablamos porque mira, la chica nos está mirando. Algo ilógico. Piensa muy bien esas cosas, o sea, como que vas a pagar un poquito menos dinero porque tú no manejas. Entonces, a partir de mañana empiezas a manejar tú. No, porque. Empiezas a manejar tú. Mira, y yo no manejo. Contéstale a la chica. Dime, mi vida. ¿Tarjeta efectiva? ¿Tarjeta? ¿Manejas tú? A partir de mañana empiezas a manejar tú. O el carro es mío, ya definitivamente. Yo mantengo todo el carro, pero el carro no es tuyo y no decides nada del carro. Bueno, pero que yo estuve pensando bien y el tema de la gasolina, de que yo pague la mitad y. Vamos a esperar un momento que tengo a la chica aquí y ya se está dando cuenta que estamos teniendo esta conversación tan absurda. Por favor. No, mi mamá. ¿Listo? Vale, gracias. De verdad, David, tú todo lo agarras bajo tu conveniencia. Amor, pero si tú eres que siempre manejas, o sea, yo a mí va. No me gusta manejar, pero, yo no debería pagar el total de la gasolina. ¿Tú deberías pagar pagar menos de gasolina. Debería ¿Tú sabías pagar menos? Que al tener un carro genera gastos, ¿verdad? Claro. Y genera gastos a cada rato de gasolina y genera de todo. No me vengas tú con estas vainas de que porque tú no manejas... Tú no tienes que pagar menos gasolina. ¿A ti te parece justo? Sí, me parece justo porque el carro es de los dos y los gastos es de los dos. Y esto lo decidimos desde un principio. Desde un principio, cuando dijimos que íbamos a comprar carro, sabíamos que el gasto iba a ser de los dos. El hecho de que tú no manejes o no quieras manejar no quiere decir que no quieras que. Porque es que tú el carro lo usas. Tú usas el carro. Pero yo debería ¿Por pagar. Qué? Porque yo te llevo para todos lados. Para todos lados, entonces yo pago la gasolina, pago el mantenimiento del carro y te llevo para todos lados. Así es una mantequilla, bueno, así es una mantequilla. Pero por lo menos yo que pago un poquito menos. No, ¿ah? O sea, de verdad. Tú pagas el 70 y yo pago el 30. Es algo absurdo. Yo pago el 70, absurdo, tú pagas el 70 y yo pago absurdo, el 30. Absurdo, porque yo no agarro el carro solo. ¿Ah? Yo no agarro el carro solo ni me voy a hacer diligencia solo. Pero bueno, no. a partir de la próxima, tú pagas el 70 y yo pago el 30. No, mi amor, a partir de mañana usted empieza a manejar más el carro y se acabó. No, yo no voy a manejar el carro. No, vas a manejar. Y yo. ¿Por qué? Y si no manejas, entonces el carro a mi nombre y todo a mi nombre, yo mantengo el carro. Se acabó este peo. No tienes nada que ver con el carro. Saluda a la cámara. ¡Pajú! ¿Cómo vas, vecino? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí. Saluda a la cámara. Ay, otra rayecita que le saca al hombre. O sea, pero... Este hijo de madre. Gracias. Este hijo de madre. De verdad que yo sí soy experto en sacarle la rabia a mi marido. ¡Soy experto! Ajá, pero imagínense ustedes. O sea, ¿qué opinan ustedes de que él me diga eso? ¿Ah? De que como él no maneja, entonces él... La gasolina tiene que pagar menos. Él no maneja porque no quiere.